Bienvenidos a un nuevo episodio de Caiz en Café. Hoy estamos ya con el episodio número 40 y os traemos a un invitado muy especial llamado Daniel Lumera. Daniel, ¿qué tal te encuentras? Buenos días a todos. Es un placer y un honor estar aquí contigo y con vosotros. Bueno, ante todo, muchas gracias por, por eh, venir o estar con nosotros en el podcast, sí. que, que sé que eres una persona llena de vida y llena, supongo que con la agenda llena, pero bueno, gracias por compartir con nosotros eh, este espacio. Mi idea, mi intención es hablar un poco del tema del perdón, del tema de la gratitud, del tema de la soledad. Eh, bueno, vamos a ver qué sale aquí. Eh, desde luego yo creo que con Daniel podemos compartir todo esto, porque ante todo, Daniel, bueno, si yo te describo como, como apareces en las redes sociales, ¿no? es, eh, digamos que Daniel es biólogo, naturalista, escritor y research fellow en sociología creador sobre todo esta es la parte quizás más importante de la entrevista creador de la International School of Forgiveness que en español sería como la escuela internacional del perdón también eres experto en, cien, en ciencias del bienestar eh, y de la, de la calidad de vida eh, has sido monje benedictino eh, me, ese dato lo desconocía y tengo, estudias... que, tengo que corregirte aquí porque sí. he sido monje laico de la tradición vedántica, no benedictino A veces ah, vale. porque mi maestro sí. ha sido un monje benedictino Ah, vale, de acuerdo. Vale, es que lo había leído en algún lado. Vale, perfecto. Bueno, pero sobre todo estudiaste meditación, voy a ver si digo, a ver si digo bien el nombre, con Anthony Elenji Mitan, ¿puede ser? ¿O cómo lo pronuncias? Más, más menos, o menos. Se... <laughs> vale, de acuerdo, que es discípulo eh, de Gandhi. Y bueno, sobre todo eh, eres creador del método My Life Design. Bueno, ahora hablaremos de todo esto y también eres autor de varios libros, sobre todo uno de, de los más, yo creo que de los que más. Eh, ayudan a las personas, ¿no? que serían se los siete pasos del perdón, porque ahí cuentas muy bien cómo practicar y cómo bajar a tierra este tema del perdón. Y sobre todo, eh, bueno, pues eso, que realmente ahora mismo acabas de publicar un libro ¿no? que se llama Biología de la Gentileza, que os lo enseño aquí, ¿vale? junto con Inmaculata de Vivo. Y sobre todo, bueno, a lo mejor hablamos eh, hacia el final un poco de este tema, porque últimamente estoy haciendo vídeos sobre genética. Eh, y sobre cómo heredamos también ¿no? eh, las emociones también de, lo, de los padres y demás, y eh, sé que en este libro habláis o tratáis de cómo de alguna manera eh, sanar, aliviar o incluso transformar la, la genética a, a través de, de la mente, ¿no? Y, y, de, y de algo que no es eh, meterse al quirófano o tomar un, un medicamento. Pero bueno, vamos a lo que vamos, vamos a la parte del perdón. Y sobre todo, Daniel, bueno, ahora para que puedas hacer un poco un resumen y la gente pueda un poco ponerte en contexto, cuéntanos cómo pasas de estudiar biología en la universidad cuando eres joven, imagino, a de repente dedicarte a ir por las cárceles, a mirar a la cara directamente a los presos y pedirles perdón. Tú, cuéntanos, ¿cómo ese cambio? Ha sido una crisis, una crisis muy grande que pasó en el 2005. Yo, cuando tenía 19 años, fue, empecé mi camino monástico en la tradición indo-vedántica en la India. Pero eh, he hecho una promesa a mis padres, aquella de licenciarme, de seguir los estudios científicos. Y siempre mi vida ha sido un puente entre biología, neurociencia y antiguas tradiciones sapienciales milenarias. Pero en el 2005, después de muchos años de práctica, Uh, en mí existía la, 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 la seguridad de que toda la experiencia meditativa, toda la paz, toda la disciplina era, era algo que determinaba mi estado, que nada en mi vida, ninguna crisis uh, hubiera podido sacarme de esta felicidad. Y no fue así, no fue así. Pasó un momento muy duro, me enfermé físicamente, cerré el centro de formación que tenía me terminó el, contra el contrato con la universidad, todos los amigos me aislaron, fue un momento de dolor muy grande. Todo lo que yo hacía para salir de ese dolor, o sea, las técnicas de respiración, de meditación, la concentración, toda la atención, no servía para nada, al contrario. Al contrario, me echaba en, en un dolor, en una depresión más profunda, hasta que un día, justo aquí abajo, en la casa que hay aquí abajo, donde yo antes habitaba, me senté en mi habitación, cerré todas las, las ventanas y comencé a hacer la única cosa que nunca había imaginado de hacer, o sea, agradecer, agradecer ese dolor, aceptarlo como si fuese para siempre. Y yo creo que fue el acto más revolucionario de toda mi vida, porque en lugar de luchar en contra de algo, empecé a cogerlo, a escucharlo, a hablar con lo que me estaba pasando y sobre todo aceptándolo a amarlo, a amarme. Y empecé a llorar y a perdonarme profundamente porque me he dado cuenta en ese preciso instante que de la vida siempre yo había rechazado el dolor, el sufrimiento, la debilidad, la incertidumbre y acogiéndola toda, la vida completamente, de la vida también la muerte, era como, era como renacer, ¿no? era como empezar a vivir. Descubrí allí el poder de la gratitud y del perdón y fue de verdad un renacimiento. Empecé a estudiar desde un punto de vista sociológico, psicológico, espiritual, todas las tradiciones donde el perdón se había manifestado y crear un modelo de ¿no? Al alto impacto individual y social de, para experimentar una nueva idea, una nueva idea y experiencia del perdón. Y después, nada, ha pasado algo que era imposible para mí, o sea, traer esto en todo el proceso de transformación social en los hospitales. Nosotros actualmente, solo en Italia, seguimos más de 8.000 médicos y personal y sanitario en un, en un proceso de, de calidad de vida y de conciencia. Y en hospitales hemos injertado el perdón en el proceso de acompañamiento a la muerte, eh, o también lo hemos traído en las cárceles y en las escuelas. Y para terminar, quiero decirte que sí, en las cárceles miro a los presos en los ojos y yo pido perdón a ellos, porque muchas veces no consigo no juzgarlos, no entender que muchos de ellos están allí porque la vida no le ha ofrecido una posibilidad, han crecido en ambientes violentos y el Estado castiga dos veces a estas personas porque no han tenido una posibilidad. Pero pido perdón también por el odio y la rabia que tengo hacia ellos, por lo que han cumplido porque represento una sociedad que en lugar de esforzarse a entender y comprender la raíz del dolor, del sufrimiento, castiga a las personas que castiga lo que no entiende en profundidad. Y por esto, cuando hago esto cuando les pido yo a ellos perdón, se establece un puente de, de confianza, de empatía profundo, lloro y lloran, y a partir de allí comienza un camino juntos donde nos recordamos que esto, somos todos hijos de la vida y que si estamos aquí cuando una persona entra en una cárcel, el fracaso es de un sistema educativo, colectivo y de toda la sociedad, y que ignorar esto, intentar de no verlo, de anularlo, de romperlo, de hacerlo desaparecer, no es una solución. Te agradezco profundamente todo esto que acabas de comentar porque siento que verdaderamente esta es la raíz de todos los problemas del ser humano, o sea, que no nos encontramos en paz porque no logramos ver esto que comentas, ¿no? de, de, de que todos formamos parte de lo mismo, de que en el fondo somos todos responsables de lo que está ocurriendo, de que la solución no es encerrar en una cárcel de por vida, además sin, sin muchos instrumentos de porque se habla de reinsertación en la sociedad, pero no se habla de, de bueno, vamos a darle lo que realmente le, le falta a esa persona, por qué esa persona se ha comportado así, ¿no? Hay, hay, de hecho, hay una frase o hay dos eh, que destacaría aquí en tu libro de Biología de la Gentileza que me gustan mucho porque reflejan un poco lo que yo intento transmitir en el canal, ¿no? Y que también veo que es lo que más difícil o lo que más le cuesta a la gente. Eh, integrar. Eh, estamos como metidos, muy metidos en el, en el papel de, de verdugo y víctima y nos han enseñado todo eso tanto de pequeños, se ve eso en las películas, en... bueno, lo tenemos tan asumido que es lo normal, que hay verdugos y, que, y víctimas, que, que no, nos, no nos paramos, por ejemplo, ¿no? en, en esta frase ¿no? que dices, un poco parecido a lo que has comentado, ¿no? preferimos condenar y castigar lo que no logramos comprender. En lugar de asumir la plena responsabilidad de nuestra incapacidad como seres humanos, me gusta mucho esa frase porque habla primero de responsabilizarse y segundo, habla de humildad, de una humildad para mí entendida de. Eh, bueno, debemos reconocer que en el fondo nos están guiando eh, prácticamente siempre nuestro ego, que el pobre no sabe cómo conseguir la paz, por eso no la tenemos, ¿no? Eh, o, o llámalo como quieras, el caso es que se trata de ponerse en esa posición de humildad, ¿no? de reconocer que de, no debemos estar haciéndolo muy bien, porque esto no, no va cada vez a mejor ni estamos cada vez más en paz. ¿no? Y luego, un poco la, la siguiente frase es, es, está relacionada un poco con lo que has comentado, ¿no? Eh, que pones he pedido perdón por no haber entendido que detrás de cada comportamiento, incluso el más violento, siempre hay una petición de amor y de ayuda. ¿Cómo le podemos explicar a la gente que eso es así? Porque a mí hay personas que me protestan, claro, en el canal y me dicen, sí, claro, es que tú no conoces a esa persona que me está haciendo la vida imposible, ¿qué tal? Y yo siempre les digo, pero tú imagínate que te está pidiendo amor. ¿Qué podemos hacer para entender eso? ¿O, cómo, o, cómo, o, o realmente qué es el perdón? Porque hay, hay personas que creen que es, es no, no debo reaccionar, ¿no? Y te he oído más de una vez decir que el perdón no es... No reaccionar. Cuéntanos un poco cómo ves el perdón. Bueno, lo primero es que quiero decir es que eh, siempre mi línea de investigación une ciencia y conciencia. Entonces, este año salió el segundo paper científico, segundo artículo científico que demuestra que los programas que estamos empleando, aplicando en las cárceles de perdón, de gentileza, de meditación, impactan sobre la rabia de los presos y bajan el nivel de conflictualidad adentro de un cárcel. Es importante la recuperación de una persona, que la recuperación de una persona comience a partir de la integración de tu mundo interior, de la calidad de tus emociones, de lo que de la, de la sanación de tu pasado, de la calidad de tu mente, de una dimensión existencial más profunda. Somos el principio que regula la vida es la interconexión y la interdependencia. Cuando Mao Zedong salió al poder en, en, la, en China, eh, analizando todas las causas de la de, de, bueno, que, que creaban dificultad al Estado, encontraron que los científicos de esa época existía una especie de, de pájaro, de bueno, de, 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 de cómo se dice el, los pajaritos, cómo se llaman en España. Pájaro. ¿O eh, pájaro. si te refieres a una raza en concreto? Aves en, más, ave, en sí. Aves. Ave, pájaro. Mm. Bueno, esa especie específica de, de pájaro se comía, según los datos científicos, el 40% de producción de arroz, que está a la base de la alimentación de los chinos. Entonces hicieron de todo para eliminarlo, cazándolo en veneno, incluso podían subir en el techo haciendo ruido para que no, no poniese pu los huevos allí. Lo consiguieron, ¿eh? Se extinguió, o sea, se desapareció completamente. que descubrieron después? Que este pájaro era en la cadena... Alimentar era directo responsable de, del hecho de comerse algunos insectos que se comían arroz. Y perdieron este año, no en el 40, sino el 60% de producción de arroz. Esto significa que o nosotros somos conscientes de niveles siempre más complejos de interconexión e interdependencia, o simplemente no somos adaptos a sobrevivir en el planeta. Nosotros tenemos un concepto de evolución antropocéntrica, patriarcal, que justifica la competición y la violencia como un motor y principio de autoafirmación cuando la vida se evoluciona exactamente a lo contrario cooperación interconexión interdependencia estas son las cualidades que nos permiten ser más adaptos a sobrevivir vivir y prosperar en el planeta entonces todas las características que nos hacen, nos hacen tomar conciencia que cuando una persona entra en una cárcel lo repito el fracaso es colectivo esto de la interconexión hemos empezado a verlo en la pandemia, que de la salud de los demás depende la calidad de nuestra vida. Somos todos interconectados. No puedo, no puedo desinteresarme de tu bienestar si quiero una calidad de vida más amplia y más alta. Lo mismo se aplica en las cárceles. Estas personas no podemos decir, le encierro allí, me olvido, lanzo la llave y ya está. No, porque salen más llenos de rabias de antes y esto es un problema de seguridad colectiva. Invertir tiempo recursos, metodologías, estudios para que ellos se recuperen, aunque no nos gusta esto. Entonces, esto es, por ejemplo, una parte social del, pro, del proceso de perdón, garantiza la calidad de nuestra vida y de la, de la vida de las personas que amamos. Si en un minuto yo tenía que, cuando tengo que explicar en un minuto a un preso qué es el perdón y qué no es, comienzo siempre así, diciéndole que normalmente cuando yo digo perdón, la mente de las personas se asocia a... Verdugo, víctima, a pecado, a error, algo que se ha equivocado y que tengo que perdonar. Entonces, explicamos lo primero de todo: es que no es perdonar. Perdonar no es olvidar. Porque si tu mente tiene una idea distorsionada de perdón, no lo vas a considerar como proceso mejorativo. Perdonar no es olvidar, significa recordarse lo que ha pasado y vaciarlo del contenido que crea sufrimiento en mi vida. Yo sí que tengo poder sobre lo que siento. Sí que tengo poder sobre mi rabia, mi culpa, mi resentimiento, mi impotencia, mi miedo, mi ansiedad. Puedo purificar esas emociones, existen un montón de metodologías. Entonces, no es olvidar, sino recordar y sanar lo que siento respecto a lo que ha pasado, que no significa cancelar el recuerdo. Al contrario, al revés, significa render el recuerdo un don, algo desde el cual crecer en virtud, en centramiento, en integridad, en lucidez, en conciencia. Segundo, no es justificar. La mayoría de nosotros rechazan el perdón porque creen que es justificar lo que ha pasado. Al revés, si mi padre me ha tratado mal, no ha sido empático. Lo primero que tengo que hacer es comprender lo que le ha pasado a él. ¿Por qué se comporta así? Si quiero considerar su comportamiento, la raíz de su comportamiento de forma compasiva, tengo que comprender que quizás su padre lo ha tratado mal, que no conoce otra modalidad porque el amor era castigar a una persona, porque cuando te castigo significa que te amo, quizás sea esto. Entonces tengo que comprender, cambiar perspectiva, ponerme en el lugar del otro y comprender cuáles son las fuerzas o los dolores o las heridas que lo empujan, porque eso genera en mí un comportamiento más compasivo. Entonces, no es justificar, sino es entender la raíz del dolor, de la violencia que empuja el comportamiento de los demás. Tercero, no es como tú dices, como has recordado, no es no reaccionar. Al revés, perdonar es actuar sin ser empujados por rabia, por venganza, por culpa, por impotencia. Porque la mayoría de nosotros actúan, no actúan, reaccionan a las situaciones y a las personas. Nosotros somos el producto de lo que los demás han hecho, no han hecho, han dicho, no han dicho, tienen o no tienen. Esto no es vivir. Es una simple reacción a los acontecimientos. Vivir es liberar de todo esto y actuar a través de la conciencia, de la lucidez, de la presencia y sobre todo de la comprensión profunda de lo que está pasando. Si, si te ha pasado a ti significa que una parte de ti es responsable. Y tú puedes castigarte, seguir castigándote toda la vida, dando la culpa y también el protagonismo de tu vida, porque las cadenas del odio, las cadenas de la venganza, las cadenas del rencor, te anclan a esa persona. Y hacen de esa persona el protagonista de tu vida. Entonces, tú tienes que decidir, básicamente, si ser la reacción a lo que han hecho o si ser libre de estas cosas y actuar a través de una forma mucho más contundente, impactante sobre la calidad de tu vida y tu realidad. Lo último que quiero decir sobre el perdón es que para perdonar no es una debilidad, es un acto de coraje increíble que cambia no solo la calidad de tu vida, sino que tiene un impacto sobre la colectividad. Piensa colectividad, piensa Nelson Mandela. Nelson Mandela, 27 años adentro de una cárcel, torturado, perdona a los, los verdugos, los perpetradores, sale, declara públicamente de haber vivido un proceso interno de perdón y haciendo así, San, una entera nación que estaba yendo hacia la guerra, libera del odio muchas personas, llama a gobernar con él a algunos de los verdugos y perpetradores que lo habían torturado y fecunda la conciencia de millones de personas. Una persona que íntimamente elige de no odiar. Imagínate la potencia del perdón. Y al final, solo digo que perdonar, nosotros lo entendemos según lógicas de conven conveniencia, no perdono porque estoy mejor, perdono porque me libero, perdono porque quiero sanar eso. No, perdonar etimológicamente significa perdonar, para donar. Y nada más. Significa que cuando yo vivo un dolor grande en mi vida, si me apego a ese dolor, sufro. Una mujer violada que se apega a lo que ha acontecido se arruina toda la vida. Pero también eso pasa cuando yo me apego al amor, porque transforma el amor en obsesión, en posesión. Entonces el perdón es la habilidad de los seres humanos de transformar amor y dolor en un don. Cuando yo integro el dolor, a partir de ese dolor yo crezco evolución maduro virtudes soy más consciente del poder que tengo de procesar todo lo que me pasa internamente y de tener impacto sobre el mundo lo mismo pasa con el amor puedo transformar el amor en un don multiplicándolo a través de mi capacidad de no retenerlo o en obsesión en nuestras manos existe la el dibujo consciente de nuestra vida y el destino tan sencillo y tan difícil no o sea Quiero decir, el concepto quizás, bueno, a muchas personas ya les cuesta de entrada entenderlo, pero una vez que lo entendemos el concepto teórico, ¿cómo, cómo logramos eh, llevarlo a cabo? Esto requiere práctica, requiere disciplina, hay, bueno, yo sé que tienes tu, tu metodología, ¿qué nos recomendarías? O sea, ¿o qué necesita una persona? Porque hay personas que creen que, que dicen, vale, yo quiero perdonar, ¿dónde está el botón? Voy a voy a darle el botón y ya he perdonado, ¿no? Como bien has dicho, perdonar es de valientes, porque para empezar... Eh, tienes que tener un sentimiento de unidad, de no separación con respecto al otro, ¿no? de responsabilizarme un poco, de no reaccionar y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué nos aconsejas para el día a día? ¿Cómo podemos empezar, o al menos eso, al menos empezar a integrar eh, esa, ese cambio de, de visión del mundo? ¿no? De, de, de ahora, en lugar de estar como estaba hasta ahora, voy a empezar a perdonar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero de todo, compartir que. Eh, cuando empezó esta aventura, cuando fundamos la Escuela Internacional del Perdón, la idea era crear un modelo científicamente validado que fuese aplicable después, en, como os dicho, en cárceles, en hospitales, en escuelas y a todas las personas. Entonces sí, existe un método, existen pasajes, son muy claras, es mucho más sencillo de lo que tú crees. Tus resistencias a perdonar dependen del hecho que tu mente te cuenta que odiar es una manera de protegerte. Y que si dejas de odiar, las personas te hacen daño. Y esta es la mentira más grande que yo conozco. Para lograr perdonar, yo puedo ahora en este contexto, en breve, evidenciar cuatro fases y dar un pequeño ejercicio muy sencillo para que las personas puedan tocar la pragmaticidad de todo esto y comprender que es algo simple que podemos aplicar diariamente en nuestra vida. Entonces, hay cuatro fases para pasar a través del perdón. La primera es la fase de la acusación. Que uno dice, ¿cómo es posible? Yo voy a perdonar y, y te voy a acusar. Es exactamente así. Porque necesito sacar, sacar lo que siento y tomar conciencia de lo que siento. Entonces, en un lugar protegido, en un ambiente adapto una persona dice te perdono porque me has traicionado te perdono porque no me entiendes te perdono porque eres malo te perdono yo quiero perdonarlo pero lo estoy acusando y estoy tomando contacto con el hecho que adentro de mí hay rabia hay rencor hay resentimiento hay miedo hay impotencia todas estas cosas que no me gusta sentir y que rechazo y cuando rechazo algo esta es la manera más potente para tenerlo allí para que no se vaya es un poco como sabes cuando te lanzan al agua para Antiguamente se hacía así a los niños, ¿no? Se, me tiraban al agua para que yo pudiese aprender a nadar, ¿no? Y en ese momento, más tú intentas de estar arriba, más te ahogas, más vas abajo, más vas por... Cuando al final te rindes, sabes que no puedes rechazar esa situación, tienes que pasar a través de ese dolor, abandonándote, que no significa sucumbir, que no significa resign resignarse, significa acoger para que se vaya algo. Tu resistencia, tu juicio, tu rechazo respecto a lo que está pasando lo mantiene allí. Es tu manera de vivir las cosas, no la cosa en sí misma que crea sufrimiento. Y entonces, acusar algo es exactamente esto, es sacarlo todo, manifestarlo todo, manifestar tus sombras abiertamente y dejar que se expresen sin rechazarlas, porque y... rechazan. Y una preguntita, claro, porque la gente dirá, bueno, pues entonces me voy a despachar a gusto y me voy a mi jefe o a, a mi ¡Oh! hermano que me ha traicionado y se lo digo a la cara. No, 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 no funciona así. Esto es una locura. No, no, no. Mm. Es un protocolo específico que tú. Ahora vamos a dar un pequeño ejercicio, pero lo primero es que el perdón sea algo vivido internamente. ¿Cuándo sí. te has dado todo esto? ¿Las has integrado? ¿Lo has... Entonces, solo entonces actuar, porque tus acciones no serán más reacciones. Serán el producto de. El contacto con contigo mismo, la capacidad de cuidarte, de entenderte, de integrarte, de superarte, la lucidez, la conciencia, la presencia que origina de todo esto será el motor de tus acciones. Y esto, bueno, lo hemos dicho. Segunda fase, responsabilidad. Significa que lo que siento depende solo de mí. Cuando nosotros decimos, esa persona me ha hecho enfadar, ese lugar es negativo. No, 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 no. Los lugares son neutros. Los lugares te sacan lo que tú tienes adentro. Si tú tienes adentro solo paz saldrá solo paz, punto. Entonces los lugares pueden, y las personas y las relaciones pueden evidenciar toda la rabia, todo el rencor, todo el juicio que tenemos adentro para permitirnos asumir la responsabilidad sobre lo que tenemos, y esto es un empoderamiento, y tener las herramientas, y hay muchas herramientas prácticas para transformar, para liberar, para integrar todas estas emociones, para vaciar y volver en un estado de integridad. Bueno, acusación, responsabilidad, tercero, gratitud la gratitud significa por un lado sea bueno cuando yo agradezco por lo que ha pasado cualquier cosa haya pasado incluso la crisis más obscura y negra por ejemplo cuando termina una relación de amor muy potente muy profunda muy, en la cual tú has creído muchísimo has invertido en el momento es una tragedia pero quizás dos años después puede ser Puede ser la, la gran fortuna, la fortuna más importante de tu vida, pero tú no confiabas en este momento en lo que pasaba. Agradecer para lo que ha pasado en nuestra vida, todo lo que ha pasado, significa que lo hemos integrado, que justo a partir de lo que ha pasado hemos sido capaces de crecer, de mejorar, de evolucionar, de ser más conscientes y estamos satisfechos con nosotros mismos. Si no, sentimos gratitud por todas las crisis que han pasado, por todos los momentos duros, significa que no lo hemos integrado. Y ese punto del perdón, este punto de la etapa del perdón te permite integrar todo lo que ha acontecido, recolocarlo, no decir, vale, ¿qué he aprendido de eso? ¿Cuál ha sido el don más grande? Qué, ¿Cuáles son las cosas positivas que he desarrollado a partir de lo que ha pasado? ¿Cómo lo aplico todas estas cosas en mis elecciones, decisiones, comportamientos, proyectos diarios? Para honrar el dolor a través del cual he pasado, que me ha permitido amar más profundamente. Y la última etapa, la cuarta, es el amor. El amor es nuestra capacidad de incluir, de sanar, de dejar esta fractura perceptiva yo y tú y de comprender que todo es parte íntima de nosotros mismos. Estas son las cuatro etapas del perdón. ¿De dónde empezamos? Empezamos con un ejercicio muy sencillo que en diez segundos puedo aconsejar a todos. Se trata de comprender quién quieres perdonar y de escribir tres cartas. La primera carta, en la primera carta, ponte un timer, siete minutos, y adentro de estos siete minutos, escribe sin. sin Nunca dejar de escribir, puedes reescribir las mismas cosas. Te perdono por, te perdono por, nombre de la persona, te perdono por, nombre de la persona, te perdono por. Siete minutos. Después, segunda etapa, segunda carta. Otros siete minutos. Perdóname por, perdóname por esto, perdóname por. Y siempre hay alguna razón para perdonar. ¿eh? También cuando una persona te ha hecho mucho daño, tú puedes pedirle perdón porque lo porque lo rechazas, porque no entiende su dolor, porque no he sido capaz, no ha sido capaz de defenderme, porque te he permitido esto. Siempre se puede pedir perdón. La tercera y la última carta es la carta de la gratitud, donde yo agradezco a esta persona también por todo lo que ha cumplido, si hay, si existen por momentos bonitos, por, o sea, agradezco. Esto nos permite evidenciar adentro de nosotros estos estas cuatro etapas y comprender dónde tú estás. Es muy liberadora y al mismo tiempo nos permite reconciliarnos con lo que sentimos porque tomamos conciencia de lo que sentimos. Y estas cartas debemos escribirlas una vez y ya está y ya ya hemos como perdonado, digamos, a esa persona en concreto. O... No, el perdón no es un acto puntual, es una manera de caminar en la vida, entonces se puede repetir la carta, hay muchas técnicas, esta es la primera, que sirve para tomar contacto. Esto se puede repetir varias veces, una vez a la semana, una vez al mes, justo para hacerte ver y mientras tanto trabajar a nivel de conciencia emocional, a nivel de, de sentimiento profundo, a nivel de sanación relacional, a nivel de ya o sea, el trabajo es intenso, pero allí comienza un trabajo de liberación. Comienzas a tomar conciencia con lo que sientes, a liberarte, a integrarlo, comienzas a comprender que también han pasado momentos bonitos con esta persona con el cual tú puedes agradecer y comprender que más allá de todo, sabes, ha sido importante reconocer también la función en el mal y en el bien de todo lo que ha pasado. Y las tres cartas es el comienzo de un camino y también tiene una función muy liberadora. De todas formas, Daniel, eh, para aquellas personas que bueno, ya tenemos por lo menos esa práctica que pueden realizar, pero si hay personas que buscan más allá o más metodologías, bueno, por un lado tenemos tu libro, ¿no? En los siete pasos del perdón ahí explicas otras metodologías que se pueden también aplicar. Y, y si no, ¿cómo pueden hacer para acceder a ti? No sé si actualmente estás dando cursos, talleres en España, que así fue como te conocí yo, ¿no? a través de un taller de los siete pasos del perdón. Eh, no sé si actualmente estás haciéndolo, tienes algo online. Cuéntanos un poco para aquellas personas que quieren seguir indagando o aprendiendo y que les guste un poco eh, tu, tu visión de vida. Hay, hay dos modalidades, sea online, a través de la web, de mi web, y sea a través de los cursos y de la Escuela Internacional del Perdón, que estamos... Abriendo en España, o sea, puede ser un introductorio o todo un recorrido donde se toca la sanación de las relaciones, la, la, el perdón aplicado a la enfermedad y a la sanación, al árbol genealógico con tu familia, que es la parte más uh, <risa> profunda y <laughs> intensa. Y al final, en el, la, la, ¿cómo podemos, ¿cuáles son los protocolos de perdón que podemos aplicar a la, a la elaboración de la muerte, del final de la vida, del duelo? Y del nacimiento también. Es un recorrido muy potente, muy profundo. Sabes, hay cuatro dimensiones del perdón. Una dimensión intrapersonal, o sea, perdonarse a sí mismo. Esto es un pasaje potentísimo. Hay personas que no logran hacer esto y hay la, los contextos que lo permiten. Perdonar a los demás, después perdonar a tu parte, una dimensión vertical, perdonar a tu parte más oscura, a tus partes más densas. Y, o sea, el perdón es una acción también. ¿no? no solo tengo que perdonar adentro, sino después tengo que reconciliarme afuera a través de comportamientos coherentes, sin expectativas que cambien la situación. No obstante, nosotros vemos, yo creo, son acciones increíbles de relaciones. Y al final, la dimensión vertical del perdón, trascendental del perdón, la, que, la dimensión que nos acerca al aspecto más noble y elevado de la vida. Y esto es la Escuela Internacional del Perdón, o la experiencia, los siete pasos del perdón. Que puede ser cuatro horas o un día o un fin de semana, que nosotros pasamos, tú lo has hecho, en un viaje muy bonito y muy liberador con el perdón. Sí, mucho más liberador de, de lo que parece desde fuera, ¿no? Eh, porque es, sí, sinceramente pensaba que iba a ser un taller más, más teórico, pero es garantido que es un taller súper práctico eh, en el que ya, aparte de aprender las herramientas, eh, sales con muchas cosas ya bastante sanadas. Eh, de todas formas, dejaremos por aquí abajo, luego me pasas los enlaces y dejaremos por aquí abajo los enlaces para que las personas que quieran acceder o, o ver más allá o lo que sea, pues que, que, puedan, eh, que puedan entrar y ver qué es lo que hay, qué es lo que no hay y seguir compartiendo camino contigo. Y bueno, Daniel, vamos a hablar un poquito, eh, antes comentabas el tema de la gratitud, sobre todo, más que nada, eh, en cuando estabas comentando los pasos del perdón o, o los cuatro estados o no sé cómo lo has llamado, o cuatro fases, claro, ¿cómo... Cuando uno está todavía lleno de rabia, tiene capacidad para agradecer lo malo, porque claro, hay gente que dice, pero cómo voy a agradecer que he perdido un brazo, cómo voy a agradecer que me han echado del trabajo, cómo voy a agradecer que he perdido a mi pareja, ¿no? Eh, realmente también estamos entendiendo mal la gratitud, al igual que el perdón. Eh, la gratitud, ¿en qué consiste realmente? Bueno, empezamos por una, una toma de conciencia que nuestra mente es tóxica por cómo funciona, porque se lamenta nosotros que somos entre los privilegiados en esta tierra que tenemos el agua caliente la posibilidad de comer tres veces al día que tenemos calefacción una casa personas que nos aman que podemos respirar y caminar en lugar de agradecer por todo lo que tenemos porque agradecer por lo que tenemos es reconocer el valor de lo que tenemos y nosotros lo damos para como algo normal natural cuando te enfermas Dices, madre mía, cuánto era importante, cuánto no me estaba dando cuenta de, del don de estar en salud. O sea, la gratitud es un medicamento potentísimo para la calidad de vida y funcionamiento de la mente. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos lamentamos. La mente, como un mono, intenta evidenciar lo que no hay, lo que debería tener, debería hacer. Intenta lamentarse porque no me reconoce, no me quiere, pero tú te reconoces, tú te quieres, tú te amas, tú te aceptas, tú te acoges. Empezamos por una asunción profunda de responsabilidad. Empezamos por las bases en nuestra vida. Entonces la gratitud es un medicamento natural. Tiene algo, tiene una función muy potente. Te cuento una, una, una historia muy sencilla y bonita. Un amigo que yo, un alumno de meditación que yo tenía de la India, que yo le decía: lo tienes todos allí? ¿Por qué te vienes a Italia a hacer retiros conmigo? <laughs> Nada. Él, él me había elegido como como enseñante ¿vale? y le negaron el eh, pasaporte para poder ir a, a estar en Italia un año. ¿no? Lo, yo lo llamé y digo, qué lástima, es un pecado, ¿cómo estás? Y me contesta, estoy agradeciendo. Y digo, ¿qué dices? Te negan el pasaporte, te, te quitan la oportunidad y tú dice sí porque confío en la vida sé que lo que está pasando ahora no lo entiendo pero es para mi bienestar supremo el ejemplo que hemos hecho antes no cuando termina una relación en el momento es una tragedia quizás dos años después es la más, gra más grande fortuna que me hubiera podido pasar y nuestra mente no confía hemos perdido la confianza fundamental en la vida porque no tenemos una visión general de las cosas no es muy difícil confiar en lo que está pasando abandonarnos lo que está pasando que no es resignarse al contrario es tener confianza en un principio fundamental que es la existencia. ¿no? Entonces, la gratitud comienza como ejercicio, por ejemplo. Hay un estudio muy bonito de Harman. Dice que tener un cuaderno de gratitud y todas las noches, antes de ir a dormir, antes de ir a dormir, para 15 minutos, escribir todas las cosas que han pasado en el día, por la cual tú estás agradecido, esto te mejora muchísimo la calidad del sueño y mejora muchísimo los problemas de insomnio. Entonces se puede utilizar la gratitud hacia lo positivo, pero también se puede utilizar hacia lo negativo. Y esto es el reto más potente. O sea, tú sientes, permites sentir algo que no te gusta y dices, declaras en voz alta, gracias. Esto es, oh, al comienzo, si te lo haces una vez, no lo entiendes. Pero si tú te tomas siete minutos, diez minutos de reloj en el cual te, recuerda, te recuerdas algo positivo y agradeces fácil te recuerdas algo negativo y agradeces solo pronuncias gracias qué pasa tu mente se va a revelar seguro tu corazón dice mmm, allí hay algo allí hay algo entonces qué es ese algo es el hecho de comprender ser consciente de que cuando yo digo gracias a lo que de negativo está pasando en mi vida afirmo la confianza fundamental en la vida digo gracias porque ahora no lo entiendo pero sé que a segunda de cómo yo vivo lo que ha pasado lo que está pasando puedo mejorar muchísimo crecer muchísimo ser más determinado más presente cuidarme más respetarme más no permitir a los demás de hacerme daño sin ser enfadado sin que eso sea una manifestación de enfado puedo crecer en paciencia en constancia en perseverancia en humildad en compasión o sea mira hay una riqueza increíble y cuando tú dices gracias, te das cuenta que la mayoría del sufrimiento que tú sientes depende no de lo que ha pasado, sino de cómo tú rechazas, juzgas, intentas controlar y cambiar lo que ha pasado. Esta es, es la natura, la, la raíz del sufrimiento en nuestra vida. Re, la gratitud la va a sanar esto. ¿sí? Porque dices, vale, lo acojo, no lo justifico, lo acojo y lo transformo en algo importante, porque yo tengo ese poder adentro de mí la gratitud es reconocer el poder que tenemos adentro y aplicarlo confiando en la vida y sobre todo quizás bueno para las personas que les cuesta más agradecer la, las cosas negativas no como has comentado es un poco agradecer lo que voy a ver después es que por eso te lo comentaba porque muchas personas logran solamente agradecer la, la parte negativa de sus vidas cuando ya han pasado años y han y logran ver no el pasado y dicen ah pues me sirvió incluso para algo positivo no que, que me dejara mi pareja que me echaran del trabajo pero hasta que no llega ese momento como que no logramos verlo no y nos cuesta eh, hacer esa gratitud de hecho conozco bueno muchas personas que, que lo típico que hacemos bueno yo también hago el diario de agradecimiento antes de dormir y es verdad que al final siempre lo llenas de cosas positivas y claro las cosas positivas aunque se nos olvida agradecer por ellas, pero es fácil, digamos, agradecerlo, ¿no? O sentir esa gratitud, o lo que llamamos nosotros gratitud. Claro, lo difícil es cómo voy a agradecer que hoy me ha pasado esto, ¿no? Que es negativo. Entonces, nada, gra gracias por darnos tu visión, a ver si poco a poco vamos a, también integrando esa parte, eh, la, la parte que llamamos negativa eh, en nuestra vida. Y bueno, la llamamos negativa, efectivamente, yo también eh, opino como tú, que realmente no hay nada negativo, sino que nuestra visión de lo que está ocurriendo. Y, claro, y por lo tanto el juicio que tenemos de lo que está ocurriendo y, y querer además cambiarlo ya de remate pues eso es lo que realmente nos hace sentirlo como algo negativo, algo que, que no queremos en nuestras vidas. ¿no? y bueno, eh, así un poco, por tocar el tema de, de la soledad, eh, cambiando ahora de tema, eh, es que lo veo un poco relacionado, no un poco unido, al menos es lo que yo siento. ¿no? Eh, ¿qué, qué ocurre que hoy, tan desarrolladas que están las comunicaciones, sin embargo, yo creo que a día de hoy eh, cada vez hay más personas que se sienten solas, tanto si son conscientes de ello como si no, porque muchas veces nos vamos mmm, vamos a decir anestesiando, ¿no? Con ah, me pongo una película de Netflix, me voy a bajar con cuatro amigos a echarme unas risas y creemos que no estamos solos, pero eh, si, siento que es algo que existe en la humanidad, ¿no? Que en general nos sentimos solos, precisamente ahora que es fácil estar rodeados de gente. ¿Por qué esa soledad? ¿Qué es lo que nos falta realmente dentro para no sentir esa soledad? Bueno, hay una diferencia muy grande entre aislamiento y soledad. El aislamiento es la sensación de ser separado y solo. La soledad es una condición a través de la cual que te permite escucharte, reconocerte, reconocer tus necesidades, tus ritmos y es una paradoja porque más te más exploras la correcta soledad, más te acercas a todas las formas de vida con una empatía más profunda, con una compasión más profunda. La soledad es un aspecto fundamental de, que permite regenerarse, comprenderse, respetarse, entenderse. Entonces, necesitamos la soledad. La raíz etimológica es solus, latín, ¿no? es íntegro. Es maravilloso volver a aquel estado de integridad donde tú te reconoces, reconoces tus necesidades más profundas, tus, eh, tus deseos más auténticos, que no son el producto de las exigencias de la sociedad económicas, del mercado, de las expectativas familiares. La soledad sirve por esto, para sentirte, para reconocer tus exigencias reales, tu vocación. Yo aconsejaría a las personas de buscar de propósito la soledad, de crear una habitación. Allí adentro tengo una habitación dedicada completamente a la soledad y a la meditación y a la contemplación, donde cada día exploro el silencio, la escucha, dejo espacio solo a la vida, dejo de pensar, de ruminar. Nuestra mente cada día emplea 400 calorías solo en el proceso de pensamiento, de informaciones que entran y salen. Entonces, esto es el punto. El punto es bloquear la necesidad del cerebro de funcionar de esa forma. Aislarse no significa fracturarse, entrar en soledad, entrar en la integridad de nosotros mismos, en nuestra real vocación, en nuestros ritmos reales, reconocerlos y ser coherentes con estos. La soledad es esto y manca, falta una educación a la soledad. Falta una educación que decimos a los niños, ¿sabes? hay un proyecto muy bonito que han aplicado a las escuelas y que nosotros reproducimos. Se llama Silencios. Se trata de que cada enseñante renuncie a cinco minutos de su tiempo y de que para 20 minutos cada mañana los alumnos se aíslen y mediten en soledad y en silencio. Y esto baja el nivel de acoso, baja el nivel de conflicto, reduce la síndrome de hiperactividad, el déficit de atención. O sea, es necesaria, es necesaria la escucha de la vida de, de, de nosotros mismos en silencio. Sin Juicios, prejuicios, definiciones, simplemente silencio y soledad. Esto es un medicamento para una sociedad que está compulsivamente apegada a salir, a hacer, a por qué estoy contigo, por qué salgo con los demás. Salgo con los demás porque tengo miedo de ser rechazado, de no ser acogido, de ser aislado, de ser abandonado. Estoy en pareja porque tengo miedo de estar solo. O sea, no, esta para mí no es libertad, ni conciencia, ni vida. La soledad es una grandísima maestra en esto. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, ya para terminar, ya nos vamos a despedir. Hablando de tu, de tu nuevo libro, de Biología de la Gentileza, simplemente puedes contestarlo de manera sencilla. ¿Es real que la mente tiene poder sobre los genes? Porque entiendo que aquí en el libro eh, dais explicaciones también a nivel, a nivel científico, pero ¿es cierto que la mente tiene poder sobre los genes? Sí, es un estudio de Harvard. El libro lo he escrito con una profesora de Harvard, de la Harvard Medical School, una de las genetistas del cáncer más importantes al mundo, que eh, bueno, el estudio original debería... Mmm, ella me propuso hacer una publicación científica titulada Biology of Kindness, Biología de la Gentileza. Y al final yo le propuse, digo, no, el material es tan bonito que tenemos que hacer un libro. Y han, han sido estudiadas un grupo de mujeres para cuatro años que cada día practicaban una forma especial de, de gentileza, un ejercicio especial sobre la gentileza. Loving Kindness Meditation, la meditación sobre el amor y la gentileza. Bien, al final de esos cuatro años, respecto al grupo de control, la misma edad, misma alimentación, misma. O sea, las mujeres que eran más gentiles tenían los telómeros, que son la parte terminada de nuestros cromosomas, que la ciencia utiliza para medir nuestra longevidad, son biomarcadores de longevidad, estaban más bien conservados. Esto significa, demuestra científicamente, que las personas más gentiles viven más y se enferman menos, que la gentileza, así como el optimismo, el perdón, la gratitud y la felicidad, que son los valores que en el libro presentamos y que tiene una metaanálisis científica muy amplia, son todos medicamentos naturales. ¿Por qué es impactante como, como noticia para el mundo esto? Porque nosotros hemos creído que, lo repito, en una sociedad patriarcal, competitiva, que justifica la violencia, entendido como principio de autoafirmación sobre los demás, violencia física, violencia psicológica, violencia económica, decir a estas personas que creen que es el más fuerte a sobrevivir, que al revés es el más gentil, que tiene más posibilidad de sobrevivir y prosperar en el planeta es potentísimo. Además, porque la gentileza es tu capacidad de cuidar a los demás, de crear sentido de identidad, núcleo, sabes. La, la raíz etimológica de la gentileza es gente, origina de la gens romana, que era una familia noble de la antigua Roma, un núcleo, un clan de pertenencia con precisos deberes de, de cuidar, de amar, de, de, de ocuparse de los demás. Y en este momento histórico, donde nosotros a nivel político, a nivel económico, a nivel... creamos el consenso, el sentido de pertenencia, de identidad, a partir de la creación de un culpable, de un enemigo, de algo o alguien contra el cual luchar, hablar de gentileza, o sea, de crear pertenencia, identidad a partir de tu capacidad de incluir y de amar a los demás, es una provocación imprescindible. Y ese libro habla de cómo provocar y de cómo encartar todo esto en procesos de transformación social. Lo último que quiero decir es que desde este libro nació un movimiento que está ahora entrando en España, que es el Movimiento Internacional de la Gentileza. En Italia tenemos 50 ayuntamientos que han firmado un manifiesto y que están convirtiendo la gentileza en, procesos, en, en uh, proyectos en escuelas, espacios públicos, festivales y eventos culturales, en hospitales. El primer máster de la gentileza que nació en Florencia, en la Universidad de Florencia, con el Hospital Meyer. Y o sea, en todo el proceso de transformación social. Es un movimiento que quiere transformar estos valores en actos concretos que ayuden a la población, los, las personas a vivir mejor y a crecer, a evolucionar. Y estoy muy contento porque todo el movimiento que se ha hecho viral son hospitales también. ¿eh? El Meyer, el Carreggi de, de Florencia se han declarado hospitales gentiles. Hay un primer estado, que es San Marino, que se ha declarado también hospital gentil. Me ha gustado mucho porque sabes de dónde empezó todo esto, con una librería que cumplió un acto de gentileza. Cada persona que entraba y compraba ese libro le decía, quieres comprar dos copias Si unas la dejamos aquí como acto aquí como acto de gentileza. Cuando entra alguien que no se puede permitir un libro o una asociación que pide algo, le regalamos como acto de gentileza ese libro suspendido y allí se creó una cadena de librerías, después hoteles que ofrecieron una noche de gentileza. Restaurantes que ofrecieron la comida gentil y al final los ayuntamientos y todo esto. En Italia son 350.000 personas que adhieren al movimiento y ahora mismo está llegando en España. Eso sí, es eso te, y te deseamos que la España sea el primer estado gentil, segundo estado gentil al mundo. Esperamos. Claro, pero eso te iba a comentar: que si hay personas que nos están escuchando, eh, a lo mejor incluso directores de escuela, directores de hospitales o lo que sea, ¿Cómo pueden promover ese movimiento de la gentileza? ¿Cómo se pueden poner en contacto para poder desarrollarlo aquí también en España? ¿Tienes algún contacto o algo? Sí, pueden entrar en, en mi web, por ejemplo, que es danielmuera.com, uh, o en, en la web que, que es, se ha creado en España sobre el libro Biología de la vale. Gentileza, y pedir las informaciones del Movimiento Internacional de la Gentileza y del manifiesto de las la ciudades: cómo convertir una escuela, un hospital, un ayuntamiento como cuáles son los datos científicos que hay sobre el impacto de la gentileza a nivel de empresas. Hay muchas empresas que se han declarado empresas gentiles y que están creando formaciones para los colaboradores basadas sobre la gentileza, porque otra cosa importante es que si sí, la gentileza, la compasión, la empatía, un ambiente laboral que es así, esto es un dato del Gallup, ¿eh? o sea, un dato muy importante tiene una mejora del 200% la performance de los colaboradores porque viven en un ambiente sano. Y además, solo en los Estados Unidos, por la falta de un ambiente empático, compasivo, basado en la confianza y gentil, se pierden de 450 a 550 mil millones de dólares cada año. Entonces, la gentileza tiene un impacto incluso económico. Sí, sí, muchas gracias, Daniel, sobre todo por esa visión que, que comentabas de los genes, porque es que así es, realmente la genética lo que se va modificando ¿no? a través de la epigenética pues, por, so por supervivencia. Pero claro, si entre todos creamos un clima de lucha, de competitividad, de, de rechazo hacia el otro, que no es natural, lo que pasa es que lo hemos olvidado. ¿no? Al no ser natural, yo siento que nuestra genética efectivamente no está siendo natural y que cuanto más incluyamos eh, a, a todos ¿no? y, y hagamos, eh, tengamos esa visión de conjunto y demás. Eh, ahí siento como que los genes se relajan ¿no? y entonces eh, la, la vida se alarga y también se alarga de una forma más sana, o sea que también estamos más sanos. Así que bueno, Daniel, sobre todo te agradezco de corazón todo el movimiento que, que has hecho en Italia y que estás haciendo por expandirlo al mundo. Ojalá que llegue muy lejos porque la verdad es que para mí estás describiendo un mundo idílico y no lo veo como algo lejano, sino que lo veo posible. Pero es cierto que es necesario llevar todo este conocimiento. Siento que muchas veces lo que nos pierde y yo me he sentido muy perdida en la vida simplemente por la ignorancia, o sea, por no conocer todas estas cosas y, y tener la cabeza llena de otras ideas, ¿no? Entonces es algo tan sencillo como mira, hay otra forma de vivir eh, que nos da más paz, que nos da más amor, nos da más longevidad también. ¿Y qué te parece, no? ¿Por qué no lo aplicamos a partir de ahora? No tenemos nada que perder. Así que, Daniel, muchas gracias por haber venido aquí a este espacio. Te lo agradezco. Eh, dejo que continúes con tu labor, expandiendo por el mundo la gentileza, la felicidad, el perdón, la gratitud. Y, y nada, te, desde aquí te despido y me despido también de mis oyentes. Nos vemos en el próximo episodio.